Muy buenos días amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube. El día de hoy me he hecho de ruda. He conseguido ruda silvestre y he encontrado pues dos tipos de ruda. Esta y esta. Y hoy vamos a trabajar para mí. Voy a trabajar para mí, pero a su vez voy a compartir para ustedes esto que lo pueden hacer muy fácilmente. En todos los países del mundo existe la ruda, con diferentes nombres quizás. Ya saben que la ruda tiene muchas propiedades espirituales, pero en todo el mundo existe esto que se llama ruta graveolens. Su nombre científico, ruta graveolens. Hoy vamos a hacer un amuleto. Para este amuleto necesito que sea una tela roja, yo he encontrado esta, y que a su vez esté cosido con hilo rojo, que a la vez pues me lo han puesto a huevo y lo tengo todo fácil, pues lo he podido comprar. Tiene que ser tela roja y cosido con hilo rojo. Hacerlo quizás es fácil, ¿no? Quizás, no lo sé, es juntar un rectángulo y hilvanar con hilo rojo de la forma que ustedes lo hagan, pero hacer un sobrecito, una bolsita. En ella vamos a colocar ruda. La vamos a introducir en el sobrecito y este sobrecito lo vamos a cargar en nuestro bolsillo. No voy a doblar las hojas de ruda. Antes de romper la ruda voy a calcular el tamaño, pero no la voy a doblar. La voy a dejar aquí. Cuando esto esté seco con el tiempo, tiene su pequeño olor, ¿eh? Pero cada uno sale de casa perfumado. Pero esto es escondido en el bolsillo del pantalón delante o detrás, o en el bolso o la cartera, pues este amuleto de protección nos va a servir también para prevenir robos en la calle, para protegernos. Para aquellos que somos curiosos y hemos tenido días difíciles, días donde estamos llenos de problemas, pequeñas dificultades, enfermedades, envidia, lágrimas, penas, pues vamos a florecer todas estas lágrimas y penas. Las vamos a florecer. Vamos a dejar que brote nuevamente lo que estábamos acostumbrados a pretender o estábamos viviendo. Este amuleto pues nos va a servir para protegernos de robo, de envidia, nos va a proteger de las malas vibraciones, de los malos deseos, de las malas palabras, de las palabras fuertes que a veces sin querer nos dicen y nos hacen daño. Pero ya era el momento que yo estaba esperando de conseguirme la ruda. No la he comprado, me la he conseguido naturalmente, la he arrancado de un bosque, la he hidratado, ya la tengo sembrada en macetero y esperar que ella brote y crezca fuerte, porque me servirá siempre, porque esto no dura siempre, porque esto cuando se seca, la ruda cuando se seca, la podemos usar también fresca o seca como un incienso para limpiar el hogar. Amuleto para atraer el dinero, amuleto para atraer la suerte, amuleto para proteger de los malos, de las malas vibraciones, de los malos deseos de otros hacia uno, amuleto que nos dejará el olor a ruda, ténganlo por seguro, pero va bajando, va disminuyendo su olor, y como nos cambiamos los pantalones o los bolsos diariamente, pues el olor no se va a quedar pegado ahí. Esto servirá como un amuleto personal e intransferible. Esto es como el DNI, personal e intransferible. A la hora de hacerlo, a hacer una oración, un pedido, utilizado muchas veces para los antirrobo, para aquellos daños que encontramos en la calle sin querer. Amuleto protector, amuleto de limpieza, amuleto de atracción, hoja de ruda, hojas de ruda. Hasta pronto.